siento bien, agradecido con mi Padre Celestial, que siempre me brinda esta bendición, este tipo de bendiciones que las agradezco con trabajo, las agradezco con hacer el bien común, con no agredir a nadie, con tratar de hacer mejor las cosas. No soy perfecto, tengo muchos errores, pero siempre trato de servir y de estar en la tierra para servir, trabajar y servir. Salud. ¿Cómo recibe Ana Paulina? Bueno, lo de mi hija es una bendición enorme, ¿no? Siempre saber que puedes concebir, saber que puedes ser padre, ya a partir de eso te sientes muy, 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 muy bendecido, muy, muy iluminado por el Padre Celestial. Yo te agradezco a ti personalmente, Rier, porque es un amigo especial que ha llegado aquí y a ponerle toque de alegría, el toque de sui generis, toque diferente. Y a todas las personas que han estado aquí con nosotros, los familiares, a mi esposa, bueno, a mi esposa que le digo que la amo, que ella sabe cuánto lucho por ella. Y que ella siempre puede confiar en mí, porque ahora nos toca la tarea más fuerte que es cuidar a nuestra hija, ¿no? Entonces, estamos aquí, a lo mejor ella no me está escuchando, no sé. De pronto sí, pero ella siempre puede tener mi respaldo y siempre estoy para darle fortaleza. Entonces, salud, brindemos por eso. Llévele la hora. En el momento, son las 2:10. Acá ahí la taparé con esta bonita encima. Está muy así. Bueno, siendo la 1:10 con 10 minutos nació Ana Paulina Calderón Viteri, la bendición para nuestro hogar. Queremos formarla bien para que siga sirviendo a los demás, como es nuestra costumbre de trabajar y servir. Queremos que sea reina, que sea presidenta del Ecuador, reina de Puerto Arturo, reina de Choni. Mi Manaví. Mis Ecuador. Bueno, eso ya es la preparación acá de las tías. Reina las tías de las abuelitas. Reina de los galleros. Reina de los galleros. Oh, no, por favor. Oh, niña, llama amor. Vela como traga. Se quiere tragar el chupón. Eso es de la tía Lorenita. No, por Dios. Mira, por le cae esa cámara encima. Usted como lo. Yon, pesó 10 libras, 8 onzas, midió 54 centímetros. No, le trastorne las medidas. No, ella midió 52 centímetros y pesó 8 libras. 8 onzas. Ya ni es más, ¿verdad? Me quiere quitar un premio. Déjenme que ya. Señora, no se vaya si no entregue el premio primer y segundo lugar. Esta niña es, pero... No es que nadie la quiera. Mira, todita las 11 se las va a tomar esta niña. Estrelas, fala de un céu, de un mar assim, fala de un bien que se tem, mas você não vem, não vem, você não vindo, não vindo, a vida.